tardes a todas y a todos desde Madrid. Un placer saludaros y sé que muchos y muchas estáis desde otros lugares, desde fuera de España. Por tanto, un abrazo hermano para todas y todos vosotros. Quiero agradecer también y reconocer la oportunidad de poder compartir este foro de la cooperación española, sobre todo referido en este caso a las alianzas para el Objetivo de Desarrollo número 6. Y tenemos que decir en primer lugar que la cooperación española en materia de agua y saneamiento somos muy buenos, somos muy buenas, somos un referente en el mundo. Y eso quiero decir en primer lugar y trasladar el reconocimiento a todos y todas las personas que trabajan en el ámbito de la cooperación española, sean de la propia Agencia Española de Cooperación Internacional del Desarrollo, como también de la cooperación descentralizada o también desde el ámbito de las ONGDs, de la sociedad civil organizada, de las empresas, del capital privado, que también del ámbito privado, que cada vez también coparticipa y que de alguna manera todos y todas juntas formamos lo que es el sistema de cooperación española, que es un sistema tremendamente rico, coparticipado, y este, en el ámbito del agua y el saneamiento, es uno de nuestros puntales fundamentales y, como decía antes, somos un referente en el mundo por la eficiencia, la eficacia y el impacto que produce en las comunidades donde nos insertamos, donde trabajamos y donde ponemos en marcha nuestros proyectos. Por tanto, en primer lugar, el reconocimiento para todos y todos vosotros que trabajáis en el día a día de este objetivo de desarrollo. Está claro que nosotros, España, estamos comprometidos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la Agenda 2030, y está claro que uno de los objetivos palanca de esta Agenda 2030 es, sin duda, el Objetivo de Desarrollo número 6, que consiste en, como sabéis bien, garantizar la disponibilidad del agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas las personas. Y además tiene un profundo impacto en el día a día y en las vidas de la gente para quienes trabajamos y para quienes desarrollamos y ponemos en marcha todos nuestros proyectos. Está claro que la promoción de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, estamos hablando de derechos humanos, la priorización de la gestión integral del recurso hídrico y la gobernanza, la propia gobernanza del agua, se han convertido en una prioridad para la cooperación española desde hace décadas. No estamos hablando de algo nuevo, sino es un trabajo que está consolidado y ha ofrecido sus frutos de manera evidente. Tanto en el plano de la interlocución política como la puesta en marcha de los instrumentos concretos, España cuenta con una enorme experiencia en las regiones de América Latina y el Caribe, también en la región de Oriente Medio y el Mediterráneo, donde además está en marcha el programa Masar Agua, a través del cual nuestro país ofrece el valor añadido de su experiencia histórica en la gestión de unos recursos hídricos que cada vez son más escasos. En África trabajamos fundamentalmente con tres objetivos, que es apoyar la gestión pública e integral del agua, mejorar y ampliar los servicios de agua y saneamiento y promover, por supuesto, el uso eficiente de los recursos hídricos en la agricultura para contribuir a la sostenibilidad del medio ambiente, económica y también y social de las comunidades en las cuales insertamos nuestros proyectos. Disponer, por tanto, de agua y saneamiento de forma segura facilita la vida de las mujeres, que son principalmente las encargadas de la provisión de agua y alimentos de sus familias. Para nosotros, el enfoque de género en todos nuestros programas y actuaciones es transversal y es integral. No podía ser menos, por supuesto, en relación con el ODS 6. Previene numerosas enfermedades y su propagación, ayuda a mejorar las ratios de asistencia a la escuela, supone una considerable mejora para el medio ambiente, eso es incuestionable, es esencial para garantizar también la recuperación post-COVID y lograr un crecimiento económico sostenible a largo plazo, y es clave también, y no menos importante, para la paz, porque al final la inseguridad hídrica y las controversias que pueden surgir en torno a la gestión de la misma está también o tiene como origen muchísimos de los conflictos que puedan surgir en las comunidades. Sabemos que en estos momentos aún hay 2.000 millones de personas que no tienen acceso al agua potable segura en todo el mundo, además de 3.600 millones carecen de recurso, de acceso a un saneamiento que sea adecuado y que pueda considerarse también un saneamiento seguro. Son demasiados miles de millones de personas que también dependen de que nosotros sigamos trabajando y sigamos poniendo en marcha nuestros proyectos. En la región de América Latina y el Caribe, donde más hemos trabajado la cooperación española, el tema del agua y el saneamiento, la situación podemos calificarla de paradójica.
porque aunque es el continente que tiene una mayor reserva de agua del mundo per cápita, solamente el 75% de la población tiene acceso al agua segura. Aquella que proviene de fuentes mejoradas está disponible y libre de contaminación, y la cifra disminuye, sin embargo, cuando hablamos de zonas rurales o poblaciones en contextos mucho más frágiles, donde la brecha contra la que debemos luchar es todavía muchísimo mayor. En América Latina, por tanto, y en el Caribe, España tiene una amplia experiencia en esta materia, acompañando a nuestros países socios en la compleja labor de abordar todas las cuestiones y los retos que tienen que ver con el agua. Es una relación que además ha cristalizado a través del Fondo de Cooperación para el Agua y Saneamiento, mediante el cual nuestro país se ha consolidado como un donante de referencia en el sector en la región, con una interlocución además privilegiada con los países socios, con los países hermanos, con las instituciones financieras internacionales y con los demás actores que de alguna manera contribuyen a lograr este objetivo de desarrollo. En los programas financiados por el fondo, son los países socios quienes tienen el liderazgo en el diseño e implementación de los mismos, contando siempre, por supuesto, con el acompañamiento de nuestro fondo. Es una señal de identidad de nuestra cooperación, de nuestro sistema de cooperación. Nosotros siempre lo decimos, la nota diferenciadora de la cooperación española es la empatía y la capacidad de diálogo con los países socios con quienes trabajamos. Precisamente por eso los resultados de nuestra cooperación arraigan y tienen raíces y echan raíces en los países, en las comunidades donde trabajamos, porque para eso hacemos cooperación. Los proyectos no son nuestros, sino que son de aquellos para quienes van destinados. Los programas, por tanto, que impulsamos en agua y saneamiento trabajan de forma transversal por la equidad de género, lo comentaba al principio de mi intervención, y se configuran también desde un enfoque de diversidad cultural, teniendo en cuenta las necesidades específicas de las poblaciones destinatarias. Inciden, por supuesto, no puede ser de otra manera, en el cuidado del medio ambiente y la adaptación al cambio climático, integrando, por supuesto, también propuestas de mitigación y adaptación en el marco de la economía circular. A pesar de estos esfuerzos, está claro que todavía estamos muy lejos de lograr que los derechos al agua y el saneamiento sean efectivos. No basta con la existencia de agua disponible o de cualquier tipo de saneamiento en los propios hogares o a muy poca distancia. Que estén disponibles de forma continua y suficiente, que sean asequibles, esto es, que el coste, en todo caso, de los mismos sea ajustado a las posibilidades, de la población destinataria, sin que pagar por estos servicios, por el agua y el saneamiento, ponga en peligro el acceso a otros bienes o a otros servicios que son además esenciales a los derechos, que sean además de una calidad suficiente y, por supuesto, que sean aceptables por las poblaciones quienes tienen que utilizarlos o los van a utilizar. Es decir, que tengan en cuenta las realidades físicas y culturales en las que se instalan estos recursos y los medios para poder alcanzarlos, sin olvidar, por supuesto, siempre sin olvidar las cuestiones relativas a la edad, la privacidad y, por supuesto, el género. Son, como todos sabemos y como todas sabemos, muchos los desafíos que tenemos que abordar, y para conseguir los objetivos que conjuntamente nos hemos propuesto en la Agenda 2030 es necesario crear alianzas con los distintos actores que están implicados en el sector del agua. Estamos hablando desde las grandes instituciones a las pequeñas ONG locales, desde los bancos de desarrollo a las municipalidades, aprendiendo también de los saberes ancestrales y de las tecnologías más punteras desarrolladas en las universidades, y trabajando con el sector privado, los operadores y las empresas prestatarias del servicio. Todos y todas sumamos, yo creo que nadie debe ser excluido de este planteamiento global. Hoy, en todo caso, hemos querido reunir aquí, en este foro de participación, entre los ponentes y las ponentes, y espero que también entre el público que nos esté acompañando, a los actores relacionados con la cooperación española y el sector del agua potable y el saneamiento. Los puntos clave en los que debemos trabajar, sin duda, han sido identificados en el marco de aceleración del Objetivo de Desarrollo número 6, propuesto por Naciones Unidas en junio del año 2020, y es aumentar la financiación, mejorar los datos y la información disponible, trabajar en el desarrollo de las capacidades, avanzar en innovación y mejorar, por supuesto, la gobernanza.
Son temas que abordaremos en este foro y que nos servirán también como punto de partida para los importantes encuentros que tenemos pronto a la vista y que tienen lugar este semestre en relación con el agua, y es el Foro Mundial de Agua en Dakar, en el que la cooperación española tendrá una amplia presencia, no podía ser de otra manera, y en la segunda conferencia internacional de alto nivel de la década de acción del agua para el desarrollo sostenible, que se celebrará en Tayikistán en junio y que será también una de las grandes citas que tenemos previstos este año en esta materia. Por tanto, la cooperación española seguirá muy atenta al desarrollo y a los resultados de este evento del día de hoy. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir este ratito con todas y todos vosotros y espero que sea fructífero el trabajo que desarrolléis, ahora justo cuando termino no me sale la palabra, que desarrolléis esta tarde, y os deseo un excelente trabajo porque todo lo que habléis y las conclusiones que saquéis nos serán de muchísima utilidad para seguir trabajando juntos y juntas. Muchas gracias.